Atención, chicos, 3 minutos para que esta primera competencia termine, este primer reto que les tenemos a ustedes. Chipín, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil para el día de hoy? Bueno, te digo que después nos fuimos como acoplando. Creo que al inicio no teníamos las ideas claras. Como te dije, ¿no? Como yo creo que eso tiene que ver en la música. Nosotros ya estamos acostumbrados a improvisar sobre la marcha y a veces para resolver. Eso es freestyle, eso fue lo que salió ahí. Ahora, cuéntanos algo. O sea, ¿la asesoría de mamita ayudó o no ayudó? Ayudó bastante. Llamo a mamá, porque mamá es la que más cocina. No llamo a mi esposa ni a Sandra. Mamá se las echa a las dos. A la demás experiencia. Señores, último minuto, ¿ah? ¿Eh? Un minuto es lo que falta. Menos de un minuto, 45 segundos, chicos. En pocos segundos acaba esto. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Apaga el fuego! Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer, disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Estos son los platos creados por nuestros famosos en este primer fuego. Franklin y Carmen, vamos a ver los platos que prepararon. Cuéntanos, ¿cuál fue la inspiración? ¿Tiene un nombre el plato? ¿Cómo es esto? Ok, la inspiración, obviamente, Carmen me la dio. Carmen tiene descendencia afro. Ahí la ven que es canelita. Ella es una negra, sabrosa. Y como la especie secreta era el ajizombo, decidimos hacer que todo tenga como esa esencia antillana, afro-panameña, un poquito de caldero, un poquito de color, un poquito de riabá. Con sabor. Con sabor. Y por eso inspiramos, agarramos el corí, que el corí con el ajizombo hace mucho clic, hace mucho match. Y con la salsa blanca, hasta pensé ponerle coco, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a ponerle coquito para que esté como que chuzo, pero se no fue la idea. No había tiempo, pero pero al final del día, el plato le vamos a llamar, ¿cómo, Carmen? Coco. 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 Aunque no tenga coco, el plato se llama coco. Háblame la ensalada. Innové porque le eché muchos ingredientes y sobre todo el especial, el mío, el amor que le puse a esa ensalada. Lo rico de la ensalada de Carmen es la maracuyá. Cuéntame la maracuyá. Exacto. Es que, espérate, ese es mi secreto. No lo puedes decir porque luego me lo roban. O sea. Y por el lado de acá, el expreso azuerense. Cuéntanos, a ver. Bueno, mira, Chipín. Chipín tenía una idea de hacer el pollo como a la plancha. Y yo nunca he hecho pollo, o sea, pero digo, oh, vamos a llamar a mamá, a ver qué hacemos. Y mamá nos dio una idea, hoy comenzamos a darle, y échale aquí, y échale un poquito de esto, y dale aquí, dale ahí, hasta que, bueno, ahí salió. Salió. Ok, qué bueno. Si dice que lo repitamos, no lo repetimos. Ahora, pero yo pensé que el pato le iba a poner, era el pollito a la mamita, porque mamita ya ayudó. Sí, si me dices, hay que agradecerle. Si me dices, hágalo nuevo, ya no sale. no sale. Así que agarren ahora la porque estuvo contigo receta. Todo el trayecto. Está bien eso. Bueno, chicos, llegó la hora de que los chefs prueben sus presentaciones el día de hoy, sus platos. Así que, Sammy, por favor, se lo llevas acá a los chefs. ¿Cómo no? A Adrián y Aloncho. Procedemos. Que no se te caiga, Sammy, que no se te caiga. Con la improvisación azuerense. Hay mucho en juego. Por acá vemos por acá algo de puya de Franklin y de Carmen. Malo esos muchachos. Ese pollo está crudo. No. Ese pollo está crudo, chef. No está crudo. Yo sentía, yo pensé que nos iba a quedar crudo el pollo. Tengo que decir que tiene un flow bien autóctono. Bien se siente. Gracias a Dios, nos quedó muy bien. Ahí va por acá entonces al jurado. Disfrutando, refrescándose con una deliciosa Coca-Cola bien fría. Uf, que va delicioso con cualquier comida, ¿no? Salud. Mientras que nos preparamos para ver el siguiente plato. Buenas noches, señor chef. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cuando quiera comer, gracias, avíseme. Gracias. Yo tengo canje. ¿Qué tú calzas? 12. 12, listo. Tengo zapateado por la casa. Hola, chef, ¿cómo está? Buenas. Tengo en la casa una barbería. Sí. Cuando quieras retocarte los bigotes, tú avísame. Le recomendamos que el plato se lo puedan comer junto a la ensalada para que puedan mezclar la textura y los sabores. Ahora, pero él puede hacerse queratina en los bigotes. Ey, eso no se claro puede. No recomienden nada. Que ellos comen como eso no se puede comer. Hacer. Sí puedo recomendar. Eso es trampa. ¿Sí o no? Hace un rato eso era una entrada. Esto es un plato fuerte. Esto es eso.
pasó, Chipi? ¿Qué pasó ahí, Sammy? ¡Dami Carmen! ¡Dami Carmen! ¡Dami Carmen! Te voy a decir algo. En verdad, yo dije que wow. La Miss Panamá y todo, chuleta. Yo era fan, pero ya hasta aquí se acabó. Se acabó ya. No, era fan tuya. Eso. Díceselo, díceselo, como dice mi, díceselo. Atrevido. Bueno, va a dar la oportunidad entonces al jurado a que pruebe las creaciones de esta gente. ¿Tú qué dices, Chipín? ¿Tú qué dices? ¿Cómo está el plato de ellos? Mal, 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 mal. Este mal, plato mal. Acá es gourmet, ¿oíste? Es gourmet. Presentación es gourmet. Y todo. Es gourmet. Menú de universidad. Todo el que es Universidad de Panamá sabe cuál es el menú de la U. La ustedes, ¿qué menú de la U? Hagan lo que quieran. Sigan cantando. Sigan cantando. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Dale, Carmen. ¡Rompe! ¡Qué acabado! Se acuerda la calle abajo. La refrescante Coca-Cola para después de la comidita. A ver, Chef Loncho, ¿qué tal te pareció el plato de los Chipines, el expreso azuerense? Bueno, de verdad es una sorpresa porque empezaron un poquito lento en la idea, pero lo que entregaron acá estuvo brutal. Los sabores muy marcados a suero, sabía a pollito de fonda, pollito de tía, eso que te metes en carnavales después de las tres pintas. Pero bien, bien, bien ejecutado. Muy rico. Si yo no gano el reto, mamá estaría un poquito como triste. ¿Y qué tal te pareció entonces la propuesta Coco. De parte de Carmen y Franklin? Dijo todo lo que iba a hacer. Verdaderamente incluyó sabores afros. El curry, el ají chombo se notaba mucho. Lo que es bien sabroso para el pollo, para esa comida afro, que es bien fuerte en sabor, muy sabrosa. La idea de servirlo con pasta me pareció atrevida, pero muy interesante las texturas como jugaban y la ensalada muy refrescante. La verdad que muy completo el plato y muy sabroso. ¿Sorprendiste que estos famosos se hayan sacado estos platos así? 100% sorprendido. Muy, muy buenos sabores ambos equipos. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién es tu papi? No ha pasado nada, tranquilo. Todavía no ha dicho nada. Bueno, Chef Adrián, ¿qué tal te pareció la propuesta presentada por Chipín y Sammy, el expreso azuerense? Yo estaba un poquito preocupado de lo que iba a pasar, pero definitivamente trajeron todas las raíces de allá. Estaba sabroso el guiso. Una ensalada europea, como dijo Chipín. Pero. Era paneuropea, ¿no? Exacto, era paneuropea, precolombina, una cosa así. Ahora, ¿qué tal te pareció la propuesta presentada por Franklin y por Carmen? El plato se llama Coco. Primero que Franklin va a tener que comprar un bol nuevo, porque ya lo tiene todo hundido pegándole. ¡Te estoy esperando! ¡Ten cuidado con lo que vas a decir! No, de hecho, sí, el curry y el ajichombo se mezclan muy bien, se llevan muy bien y se marcó mucho la influencia afro que estaban planteando. La verdad es que, como dijo Alonso, presentarlo con pasta siempre es como es lo que engancha a todo, ¿no? Más la crema. Y la ensalada, lo que me gustó también de este plato es que en ambos estaban bien marcados el ajichombo, que era el ingrediente principal. No olvidemos que el ajichombo era el ingrediente principal y creo que pues ahí va a estar la decisión final. Bueno, ya tenemos por acá ambos participantes, ya tienen sus platos, ya los jueces tienen que tener una decisión. Loncho, si ahora mismo tuvieras que escoger uno de los dos como ganador, ¿cuál sería? Mira, es bien parejo porque ambos, a su manera, lo hicieron brutal. Ambos están bien marcados. Pero si yo tendría que sentarme en un restaurante a comer uno y elegir uno, sería el equipo de Carmen y Franco. Ahora, Andy, cuéntanos, ¿qué tal te pareció? ¿Cuál tú dices que es el plato que ganó? Mira, definitivamente los dos comenzaron bastante. Ahí tienes, hasta ya tuvieron estructura de chef y su chef. Acá tuvimos una llamada de casi 25, 30 minutos con la mamá. Sin embargo, aunque mi corazón está con toda la sazón y flow azuerense, en esta ocasión me voy con el plato de Franklin y Coco. ¡Más tu corona!
Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le quedó el ojo? Felicidades. ¿Qué dicen los ganadores? ¿Ganamos? Sí, Mani, ganamos, Mani. Reza. Como la mites de eso, Mani. Dale, mami. Yo fui parte de ese resultado, que este Franklin no me lo quite, ¿eh? Mani, estamos orgullosos de este premio a toda nuestra fanaticada, a todos, al que picó la cebolla, el ají, a los chefs, gracias por no aceptar la propuesta de ella, ¿os acuerda? Qué cool que se fueron por la línea de la comida real, a los chicos Azuero. Bueno, se hizo lo que se pudo. ¡Ay, qué rico! Man, yo jamás pensé ganar, ¿y tú? Yo, obviamente que sí. ¡Me encanta! ¡Mi máxima! Chispín, Sammy, Clara, que muy agradecido porque nos has acompañado en este primer programa de Fuego versus Fuego. No. Me parece que la pasaron bien, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien. Súper bien, agradecido también. Y bueno, hay que reconocer cuando... A ver, los contrincantes, así que un aplauso para los manes. Sí, cómo no. Y por supuesto acá a los famosos ganadores, les advierto algo. Ustedes pensarían de que bueno, ganamos, la estamos votando, estamos cool. No. Ahora les toca enfrentarse a un chef profesional, a un chef de altura, a un chef que tiene los conocimientos, así que... Vamos a ver si ustedes son de verdad. Se pone bueno, se pone candela, fuego versus fuego, ¿eh? Pronto volvemos, así que no toques ese canal y mantente aquí en Telemetro. Gente, llegó el momento que todos han esperado. Con Fuego versus Fuego, te puedes ganar una cena completa para ti y tu familia. ¿Sí? Escuchaste bien. Una cena de lujo completamente gratis, cortesía de nuestros amigos de Coca-Cola. Sabemos que quieres vivir nuevas recetas. Y qué mejor que preparada por un experto, el chef Jorge Jurado, y yo, de asistente de lujo y delivery VIP. Para participar, solo debes ir a la cuenta de Instagram de Fuego versus Fuego. Usa esta imagen de Coca-Cola y comenta qué hace falta para completar el menú. Entre los mejores comentarios, elegiremos al ganador o ganadora de esta maravillosa experiencia en casa. Entra ya a la cuenta de Fuego versus Fuego y participa por tu cena. Estamos de regreso acá a Fuego versus Fuego y por acá está mi equipo ganador, conformado por Franklin y por Carmen, que vienen con todo el flow, todo el talento del mundo. Me encanta eso. Bueno, ahora les toca enfrentarse a un chef profesional. Yo entiendo que ustedes están tripeando porque ganaron la primera ronda, perfecto, todo eso, pero lo que viene ahora es cosa seria. Pero ahora, ¿sabes qué? No lo vamos a tirar al agua así por así, porque tengo para ustedes esta tarjeta Link Global Bank por $500. Para que la tengas acá. ¡Gracias! ¡Sí, señor! No es que esa tarjeta te la llevas para casa y eso. No. Esta tarjeta te sirve para comprar beneficios. Hay tres beneficios que puedes obtener. Uno de los beneficios es de tiempo. No les cuesta absolutamente nada. Con este beneficio... Ustedes están bailando, hombre, por favor, ¿eh? Con este beneficio, el chef contrincante pierde tiempo. Pues la verdad me siento confiada al lado de Franklin, pues ya vi que puedo ganar. Solamente tengo que seguirle pues la dirección de lo que él me da, pero hacemos una buena pareja. Aquí donde se pone bueno, el siguiente beneficio que puedo tener es de distracción. Les cuesta $200. Okay. Y el chef va a estar cocinando dentro de una jaula durante 10 minutos. O sea que en 10 minutos va a estar dentro de un gallinero y no va a ser difícil para él cocinar. El tercer beneficio será físico. Y en este va a costar $400. El chef tiene que transportar agua en un sombrero hacia unas balanzas y lograr entonces que quede todo balanceado para entonces él poder empezar a cocinar. Ahora, uno pensará de que no, que el gratis está bien, nos quedamos con la plata, pero recordemos que al final, si ganan, son $1,000. Así que quizás valga la pena invertir un poquitito, tú sabes, ¿no? De repente quizás ese de 200, ese de 400, para ponérsela más difícil y hacia el final nos vamos los tres de rumba con esos $1,000. Okay. Mientras ustedes piensan qué van a hacer, cuál es el beneficio que van a obtener, yo les quiero recordar que tus tarjetas de crédito Global Bank siempre traen algo nuevo, como la tienda online linkpromo.com. Compra con tus puntos, link o carga tu tarjeta y lo mejor, con entrega a domicilio.
Así como puedes comprar puntos, acá los chicos van a comprar beneficios con esta tarjeta de crédito. Bueno, tomamos el beneficio de los $200. ¿El de los $200? Correcto. El del gallinero. El del gallinero. ¡Yes! Vamos a pagar esos $200 porque queremos ver ese gallinero. Eso era lo que nosotros estábamos buscando. El chef quede lento para darnos tiempo y poder que mi querida compañera se luzca este momento para hacer un plato exquisito. Este es tu momento de gloria, Carmen. Sí, ahora sí sale la chef que hay en mí. ¿Qué va a salir? Este es tu momento de gloria. La chef que hay en mí. Sí, señor. El chef con el cual se van a enfrentar en el día de hoy es un chef que él no tiene ningún tipo de miedo a este tipo de competencia. ¿Por qué él ha pasado por este tipo de competencia? Estamos hablando del chef Héctor Correa. Ahora viene el chef, viene con sombrero. ¡Esta! ¡Eso es lo que se quiere, chef, hombre! Ven como tú quieras, aquí estamos listos para ti. Estamos listos para ti, ¿oíste? Tú puedes ganar todo tu concurso. Tienes que competir con el sombrero, papá. Puedes tener toda su experiencia, lo respetamos realmente, pero desafortunadamente usted de aquí se va a ir llorando. Yo no lo creo, yo no lo creo. Ya el sombrero ha vencido a mucho, así que pues uno más. Un sombrero es un sombrero. Queremos ver su comida. Pero es el sombrero, compadre. Ok, a lo que Dios quiera. Nada más que no quiero verlo afuera llorando en el estacionamiento. Comenzó Franklin como a amenazarme, esas miradas, esa cuestión ahí. Entonces me bajé un poquito porque realmente me dio miedo. El equipo de cocina ya está preparando la arena de fuego versus fuego para el próximo reto. Lava tus platos con Acción, el 100% efectivo arranca grasa, con dos veces más poder. Usa Acción en tu presentación preferida. Acción, el verdadero arranca grasa. Vamos y venimos con más este Fuego versus Fuego. Puras caras aquí de rofeo, veo por acá al chef Héctor Correa mirando sigilosamente a Franklin. Veo también a Carmen con una cara así. Ya ellos están listos, ya te están listos para la batalla, ¿sí o qué? Siempre listo, siempre listo, siempre listo. Carmen, okay, dile. Okay, siempre muy importante. Listo, nunca para listo. Esta etapa de la competencia, mis queridos contrincantes, no vamos a tener al jurado aquí presente. El jurado va a entrar ya cuando los platos estén listos porque no queremos que ellos sepan quién cocinó qué. Van a prepararnos en el día de hoy un arroz frito tableño utilizando los caldos y sazonadores Maggi. Nosotros esperamos que usted le dé la vuelta, usted le dé su toque particular, personal. Yo soy malo haciendo arroz. El arroz siempre me queda embolado, aguachado. Yo voy a hacer como siempre. Echo la paila, echo aceite, fuerzo frío el ajo, le echo, meto arroz, cierro eso y que Dios bendiga. Es que nos acaba de tumbar la estrategia. Tú eres nos malo. Acaba de tumbar la estrategia. Tú eres malo. Una pregunta. Héctor, ¿cómo te sientes con ese reto? Chévere. ¿Tú dices que le ganas a ellos? A su herencia, papá, 100%. ¿Se le han puesto fácil a él? Oye, yo quiero comprar 50, unos 15 minutos más con $50 en las aulas. Pero que esta locura, que está... No, flaca, no. Así se siente 12 horas de alivio con Aliv. ¿Fuerte dolor de cuerpo? Alívialo con Aliv. Es Bayer. La cocina se enciende en 3, 2... ¡Uno! ¡Fuego! Vamos al supermercado primero. Héctor va a tener la oportunidad de igual de comprar o más bien de buscar todos los ingredientes. A la hora de cocinar sí tiene que hacerlo dentro del gallinero. Importante, son 10 minutos que se va a pasar ahí adentro. Ah, busca el arroz, mami, no lo veo. Ahí está el arroz, agarra el arroz. Ahí está buscando los pollos toledanos, el chef Héctor. Pollo fresco, buenos cortes que tienen los amigos de pollo toledano. Igual por acá vemos que Franklin y Carmen están buscando ya sus caldos y sazonadores Maggi para darle ese toque especial, ese toque panameño a las comidas que solamente Maggi puede hacer. Importante, recuerden chicos, antes de cocinar, lavarse las manos utilizando jabón Protex que mata 99.9% de todos los gérmenes. Tiene que estar en la jaula, chef. Y ahí lo vemos entrando a la jaula. Empieza a correr los 10 minutos del chef. La cuestión es meterse a la jaula y tratar de hacer el mayor esfuerzo posible y sacar adelante los platos, ¿no? Haciendo lo que a uno le gusta. Ahora, pero ya usted está por allá y ya el chef ya tiene acá una olla en la estufa. Qué bien.
Franklin apenas se está poniendo los guantes, como si nunca se hubiera puesto guantes en su vida. Ni siquiera se lo sabe es poner. Es porque estoy cortado aquí. Estoy cortado, me corté antes con el cuchillo y eso arde. O sea, si yo sigo cortando con eso así, me voy a desangrar la cocina. ¿Tú quieres que me desangre aquí? ¿Ah? ¿Tú quieres que me desangre aquí? Licuadora y todo. Mira todo lo que tiene el chef. Usted no se ha puesto ni siquiera nada. Un arroz frito es conocido como comida china. Exacto. Aquí en Panamá puedes usar cebollina, puedes usar jengibre, puedes usar un tipo de picante de chile y puedes usar huevo. Lo pretty de eso es que tú puedes meter cítricos para tener la nota ácida, algo crunchy, puedes meter jengibre y cúrcuma de fondo quizás si quieres. La idea es acaparar la mayor cantidad de sabores, colores y texturas. Uf, exacto. Bifis. Ok, pícame esto. Venga, mami. Pícame esto. Pero vemos por acá la destreza del chef Héctor Correa. Impresionante cómo logró sacar esa tabla. Yo he hecho arroz con pifia. Yo voy a hacer un arroz con pifia, mami. Yo no voy a coger lucha. Así que Carmen tiene que confiar en mi arroz a lo que salga. Yo siento que va a quedar como un arroz con leche, pero vamos a ver qué pasa. El aceite acá no está. Digo, puede salir de la jaula. ¿Ah, sí? No puede salir de la jaula. Él está encerrado porque yo pagué por esa jaula $200 y es incorrecto que él salga. Yo pagué $200. Eso no es mentira. Yo estoy pagando por los 10 minutos. ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a salir? Siempre he pensado que uno se mantiene con sal, aceite y pimienta, que es lo básico en tu cocina. Entonces, no pensé jamás que tenía que llevar el aceite hacia nuestra estación. Si él quiere buscar algo allá, que vaya allá, en la jaula. Si quiere y si puede. Pero, Franklin, cuidado con el cuchillo. Estás gueto con ese cuchillo. Es que escuché que dice que quiere ir para allá con la jaula. Que vaya con la jaula. Ve con tu jaula, ¿oíste? A mí me dio rabia verlo con la jaula buscando el aceite. Porque yo pensaba que no lo iba a hacer. Ay, me dio un dolor. Y que mira, le agradeció ese cruce. Fue hasta allá. Mira, iba. Y ojalá y se caiga. Es que se caiga. No se cayó. Franklin, Carmen, movimiento que en 5 minutos se acaba ese beneficio. Pero pon cómo hacer un arroz frito diferente. Ok, para hacer un arroz frito, una bowl de apio, microondas, debemos calentar el agua, la cucharada, sacamos el que sacamos con cuidado, dos quemados, echamos el arroz y cocinamos en microondas. Las mejores recetas utilizan la mejor data. Contigo, Panamá, en todo momento. Ven como quieras, ¿oíste, señor cocinero? Dígalo. Y aprendí en Google. No, yo no tengo que buscar información, eso está en la sangre. ¡Ah! Bueno, Franklin tiene mucho beneficio con la Miss, pero eso la verdad que a mí no me interesa. Yo voy para adelante, yo vine a competir y voy a dar el todo. Estoy viendo por acá algo de ají chombo y culantro. Tiene un picantito por ahí, algo así. Un picantito. Sexy. O sea, un sabor picante, algo dulzón. Ok. Vamos a meterle bastantes sabores ahí. Mi abuela fue fondera y bueno, los sabores allá yo los tengo ya en la mente, así que Se lo todo. Culantro que da sabor a esta vaina. Por favor. Mi socio y yo conversamos y queremos, estamos contemplando por lo menos meter $100 más para que lo tenga 5 minutos en la jaula. Aquí hay un pereque, aquí hay una lucha increíble, ¿ah? Me avisa, estamos dispuestos a invertir, es una inversión. ¿No tenga miedo o cuál es el miedo? No, tú no me das miedo. ¿Quién dio miedo? ¿Tú no me das miedo? ¿Y por qué me quieres tener en la jaula? Tú no me das miedo. Déjame ser. Me la pusieron dura, yo soy malo con el arroz. Ponme la casa, lo que tú quieras, lasaña. Patacón, hojaldre, pero el arroz siempre me queda, esto me acaba como un risotto. Falta poco para que salga libre, che, falta poco. En cualquier momento lo dejamos en libertad. Y ahí sí, agarre ese equipo de los famosos, ¿ah? ¡Ay! ¡Agarre! Él es pura boca, pura licuadora. Papi, este no es un concurso de smoothie, para que sepas. Mira esto, ¿ves? Claro, es mira que esto, me ¿ves? Preocupa mucho que se corte la uña. Esto, mami, mira, ¿ves? Esto es una master. ¡Pose! ¡Eso! ¡Cambio de pose! Me preocupa mucho que se corte la uña. ¡Cambio de pose!
Esto es actitud, mi amor. Esto es actitud. Carmen es mi hija. O sea, Carmen llegó así, dócil. Carmen, mi amor, se despertó. Tacones, mentón arriba. ¡Venga! ¡Eres libre, Héctor! ¡Epa! Clase de fuerza que tiene Héctor, que nos acaba de abaratar las aulas. Ahora sí arrancó fuego versus fuego acá. El que mucho habla, poco hace. Y yo le dije a mi querida Carmen, Carmen, ve para allá, modélale, vamos a hablarle, vamos a ganárnoslo. Se llama estrategia en la cocina. Y cuando dos personas inteligentes se meten en la cocina y arman estrategia, pasa esto, dominan al gran chef. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Chitré. Pero, oye, préstame atención, los hombres le tienen que prestar atención a la pero mujer. Bueno, ver, mírame, eso. Mírame, ven. No, no, hasta acá. Cerquita. Ajá. Esto es aquí, aquí, Franklin. Esto es enviado por Franklin. Mi primera comida era codito con tuna. O sea, eso era duro todos los días. Luego avancé, codito con pollo. Ay, qué bonito, mi hermano. ¡Wow! ¡Eso, qué bonito, Carmen! Carmen. Yo no me voy a dejar. Franklin me enseñó a picar como Juliana, entonces obviamente yo le iba a enseñar cómo se hace. Ahí estoy viendo que está utilizando sabor y color gallinita y mi sazón. Eso este es lo máximo. ¿Sí o qué? Este es lo máximo, papi. Este es lo máximo. Buco sabor. ¿Cuál es tu plan de ejecución para este arroz tableño? Proteínas, cuando tengamos para listo acá el arroz, que ya está bastante doradito, vamos a tirarle el caldo para que le dé un poquito de sabor. ¿Qué es lo que tienes acá? Chorizo. Bacon, sí, bacon. Correcto, ese saborcito de grasa de puerco asimila mucho con el chicharrón y el chorizo tableño duro también. Y entonces, bueno, le vamos a meter una cremosidad un poquito ahora con el caldo y una cremita que le voy a tirar al arroz para que sea un poco así jugoso y esté chévere. Oye. Cuando quieras puedes venir a visitar de nuevo, no te preocupes. Pero... Si te gusta el contenido de nuestro canal, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Además, déjanos tus comentarios, son importantes para nosotros.